tía Pedro. No tengo por qué seguir aguantándola. Y toda esa historia con Álvaro. No sé, ya solo falta que el pueblo alucine con eso también. Pedro. Déjame que hable con ella. Ya. Pues que sepas que yo me voy. La semana que viene se ponga tu madre como se ponga. ¿Sí? ¿Está Sandra? No hagáis ninguna tontería de las vuestras, ¿eh? ¿Y eso? He oído que debajo de la tierra hay agua, así que vamos a excavar. Esta tarde tenemos que tapar el hoyo de jardín. Pedro, ¿desayuno? Se hace de noche y Caperucita llega por fin a la casa de su abuela. Llama a la puerta y se la encuentra abierta. Abuelita, abuelita. La abuela, que es el lobo disfrazado, la hace pasar a su dormitorio y Caperucita se acerca a la cama. Abuelita, abuelita, qué ojos tan grandes tienes. Son para verte mejor, Caperucita. Pero acércate más, que estoy malita. Abuelita, abuelita, ¿qué uñas tan largas tienes? Son para acariciarte mejor. Pero acércate más, acércate más. Abuelita, abuelita, ¿qué nariz tan larga tienes? Es para olerte mejor. Abuelita, abuelita, qué boca tan grande tienes. Es para comerte mejor. Y el lobo agarra a Caperucita. Y cuando va a abrir mucho la boca para morderla, se le caen los dientes. Y Caperucita se ríe.
Me ha dicho María Alma que le gustó a Jaime. ¿Tú qué piensas? No sé, creo que Jaime no me gusta. Es un poco tonto. Juega bien al fútbol. No digas tonterías. Además, creo que es a María del Mar a quien le gusta a Jaime. ¿Y por qué no se lo dice? No me escuchas, Alex. No se puede hablar contigo. ¿Qué le pasa a tu hermano? Mi abuela, que ya lo está bautizando otra vez. Creo que Juanito está poseído por el demonio. ¿Por el demonio? Alejandro, el otro día oí a mi madre con la madre Laura hablar de tus padres, de que no creen en Dios y todo eso. ¿Y? Alejandro, ¿tú crees en Dios? ¿Qué estás mirando? Siempre la acompaña a casa, pero nunca entra. Es su compañero de trabajo, ¿no? Históricamente conocido como uno de los venenos más violentos que existen, ha sido el medio más comúnmente utilizado para acabar con las ratas que conviven en nuestro entorno más cercano. La estricnina es muy venenosa. Es tarde, Alex. Ya va siendo hora de irse a la cama, ¿no? Alex. ¿Qué le pasa a este? No sé. Al final nos vamos al sábado. ¿Cómo está el tema en la escuela? Tú algo estás tramando. ¿A ti qué te pasa?